Hola, bienvenidos a este espacio donde el cine, el debate y la reflexión van de la mano. Estudiantes de décimo grado, el programa estará dedicado a complementar visualmente el contenido curricular que ustedes reciben en clases. En esta oportunidad, relacionada con la asignatura Literatura Universal y el análisis de la obra dramática de William Shakespeare, Romeo y Julieta. Claro está, hoy estaremos disfrutando de una excelente versión cinematográfica de la obra teatral Romeo y Julieta, una de las más populares historias de amor escritas por el joven dramaturgo, poeta y actor inglés William Shakespeare, obra que representa el amor joven destinado al fracaso. La obra del inglés William Shakespeare ha sido adaptada al cine en numerosas ocasiones. Basta decir que una de las primeras adaptaciones fílmicas data de 1899 y se trata de King John o El Rey John. Incluso algunos directores han basado gran parte de sus carreras en la obra shakespeariana. Es el caso, por ejemplo, de Laurence Olivier y Orson Welles. Una de las adaptaciones más conocidas y gustadas es la realizada en 1968 por el director italiano Franco Zeffirelli, quien había adaptado antes La fierecilla domada, también de Shakespeare, y posteriormente algunas óperas basadas en dramas del escritor inglés. Por eso no extraña que en su puesta en escena de Romeo y Julieta se aprecie una cercanía estética con el teatro y la ópera. Hay que destacar la exquisita dirección de arte del filme, elemento indispensable para recrear visualmente el Renacimiento italiano y que aún hoy, tras varias décadas de estrenado este filme, resulta admirable. Asimismo, el diseño de vestuario es de impecable factura y la fotografía de Pasqualino de Santis, que dota de color y brillo a los personajes, las situaciones y las hermosas locaciones naturales donde se rodó parte de esta película. Esta obra de Shakespeare se inscribe en el género dramático de la tragedia, aunque su autor recurre en ocasiones a situaciones de la comedia. Se dice que las familias Capuleto y Montesco existieron realmente en Italia. Incluso se alude a ellas en otras obras literarias, como la reconocida Divina Comedia de Dante. En cambio, la existencia específica de Romeo y Julieta nunca ha sido comprobada. El argumento era conocido, incluso en su época, pues procedía de una leyenda italiana. Cuenta la obra teatral la historia de dos jóvenes enamorados que, a pesar de la oposición de sus familias, rivales entre sí, deciden casarse de forma clandestina y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja elija el suicidio antes de vivir separados. La obra se desarrolla en Italia y el principal escenario escogido por Shakespeare fue Verona, lugar muy exótico para esos tiempos. La época en la que transcurre la misma fue precisamente el Renacimiento, tiempo de tránsito entre el feudalismo y el capitalismo, considerado por muchos como un movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Sus principales exponentes se hallan en el campo de las artes, las letras y la filosofía. La mayoría de los académicos no han podido asignar una temática específica a la obra. Existe una propuesta derivada del estudio de los personajes. El amor es uno de los elementos representativos, por supuesto, de la obra Romeo y Julieta. En sus personajes protagónicos está presente el romance, el sexo y la fatal muerte. Otros de los subtemas de la tragedia es el odio, presente entre las familias, los Montescos y los Capuletos, enfrentamiento que enmarca fatídicamente la relación amorosa entre los amantes. En la película Romeo y Julieta destacan secuencias de especial belleza, como el baile de máscaras o las escenas de amor de la joven pareja. Destaca la excelente música original de Nino Rota y las actuaciones de Olivia Hussey y Leonardo Whiting,
desconocidos hasta entonces. A pesar de que el filme respetó los diálogos clásicos de la obra, los actores lograron gran naturalidad en sus interpretaciones. En el caso de Olivia, tenía solo 15 años cuando encarnó a Julieta, 3 más que el personaje. Sin embargo, obtuvo un Globo de Oro y un premio David de Donatello. Como típica tragedia, la película desborda las pasiones que moverán a los personajes en la acción dramática. En este caso, la osadía de desafiar las convenciones sociales y familiares, pero el desenlace será inevitablemente fatídico. Hamlet, Macbeth y Romeo y Julieta han sido los 3 textos shakespearianos más adaptados en la historia del cine universal. William Shakespeare es considerado el escritor más importante en la lengua inglesa y uno de los más célebres de la literatura universal. Su obra dramática, Romeo y Julieta, revela las vidas de estos jóvenes amantes, lacradas por la obediencia y la simultánea violación a la ley cruel de sus apellidos, que los conduce por equívoco a la muerte. En la obra, como en casi todas las obras de William Shakespeare, el autor convierte a sus personajes en símbolos de actitudes y sentimientos humanos. Romeo y Julieta devienen en íconos de ese primer amor, aquel que se presume profundo y único para toda la vida. La película que veremos hoy recrea bellamente esta corta pero intensa historia de amor, acompañada de injusticias, venganza y esperanza. Obra teatral y cinematográfica que finaliza con la elegía del amor imposible, cuando dice: "Nunca ha habido una historia más trágica que esta, la de Julieta y su Romeo". Estudiantes, después de la observación de la película, el debate se desarrollará entre ustedes y sus maestros, que son los protagonistas activos de este proceso. De igual forma, podrán enviar sus opiniones y sugerencias al correo electrónico y la dirección postal que aparecen en pantalla. Los espero entonces en otro encuentro para juntos disfrutar del séptimo arte, que es sin dudas una oportunidad para aprender y reflexionar.